Uno de los premios más significativos que se entregaron es el reconocimiento a la mejor experiencia en educación inclusiva. Se otorga a las instituciones educativas que desarrollan prácticas pedagógicas que permiten a los estudiantes con diferentes tipos de discapacidad desarrollar competencias y tener aprendizajes significativos. Por eso, viajamos al corregimiento de San Cristóbal, muy cerca de Medellín, donde está ubicada la institución educativa Presbítero Juan J. Escobar, una de las ganadoras en esta categoría por su experiencia pedagógica llamada Herramientas de Flexibilización Curricular, una apuesta a la educación inclusiva. Con base en los conceptos de inclusión y diversidad, acá las prácticas de aula están diseñadas para responder a las capacidades individuales de cada estudiante y contribuyen a que se potencien las dimensiones cognitivas y emocionales que no están afectadas por la discapacidad, logrando que avancen en sus estudios y no se vean discriminados por su condición. Dorita, yo quiero que me cuentes en qué consiste esta experiencia educativa basada en la idea de la inclusión. Bueno, esta experiencia consiste en el diseño de 4 herramientas de flexibilidad curricular y una estrategia metodológica que posibilita atender de manera organizada la gran diversidad de estudiantes que están dentro de un aula educativa. ¿Por qué esa flexibilidad hace que la educación sea inclusiva? Porque se adapta a las necesidades de cada estudiante y resalta la fortaleza. Esta propuesta tiene una gran bondad. El talón de Aquiles de la inclusión siempre ha sido la evaluación. ¿Cómo evaluar un niño o un joven con una discapacidad o con una diversidad en su estilo de aprendizaje, cierto? Y esta propuesta encuentra la alternativa, valorando desde la fortaleza y no desde lo que le falta al estudiante. ¿Es un ejemplo perfecto para decir que entonces que la educación es inclusiva? Claro, la educación se hace inclusiva en la medida en que no se separan los estudiantes y no se generan apoyos a estudiantes porque son diferentes, sino que simplemente se generan apoyos porque todos los estudiantes son diferentes, todos, no los de discapacidad. Bueno, profe, yo quiero saber qué estaba pasando ahorita con los niños y con las niñas. Ahora estábamos haciendo un proceso, una clase con procesos de pensamiento donde ellos tienen la oportunidad de ir avanzando a medida que van ejecutando sus actividades. Bueno, ¿y qué beneficios le trae a estos muchachos? El beneficio del aprendizaje, más fácil. Uno a veces se cuestiona y cuando empezamos todo el proceso pensábamos que los niños con necesidades venían de pronto a socializarse. Cierto, a socializarse nomás, pero unos vienen a socializarse y otros hemos visto que aprenden. A través de estos procesos ellos aprenden. Otra de las herramientas flexibles que aplican en esta institución y que hace parte de la estrategia pedagógica que los hizo merecedores del premio a mejor experiencia en educación inclusiva es la de dinámicas de aula, llamadas estilos de aprendizaje, que corresponden a rutas de aprendizaje que los estudiantes eligen, de acuerdo a sus propios intereses y capacidades. En cada mesa hay un estilo, por ejemplo, narrativo, lógico-matemático, histórico, estético o vivencial. Veamos cómo se desarrolla todo esto. Bueno, yo sí quiero saber esta experiencia como docentes, ¿cómo ha sido? Bueno, la experiencia como docentes ha sido maravillosa. Maravillosa porque los niños que hemos incluido en el aula regular se han sentido que su diferencia ha sido aceptada y ha sido manejada por todos los otros estudiantes a través del compromiso con el trabajo de equipo. No han sido discriminados en ningún momento. Es muy lindo mirar el proceso de sensibilización de los compañeritos. Ellos están pendientes de las dificultades de los niños, ellos les ayudan, ellos en el salón de clase con sus tareas, en el medio escolar cuando ellos tienen que salir y la sensibilización también de los profesores, porque nos sentimos casi que como mamás de los mismos niños. Era una niña alegre y feliz que jugaba con los animales del bosque y que te llaman Caperucita Roja. Como todos sabes, Caperucita se fue a meriendar con su abuela. ¿Y en el colegio? ¿Cómo te va? Cuéntame. Muy bien. Cuéntame por qué te va muy bien. Porque gané materias. Yo no perdí ninguna materia. Uy,
Ana, pues eso me dice una felicitación especial, ¿sí o no? ¿Y qué has aprendido? Escribir, a copiar. Ah, aprendiste ya que escribir también. Sí, sumas. A sumar también. Sumar, restas, aplicaciones. Profe, ¿qué? Bueno, yo sí quiero saber esta actividad que estás desarrollando con Ana María y con nosotros estudiantes. ¿Por qué? Porque, bueno, Santiago, estas actividades responden al modelo de institucional. En el modelo tenemos las rutas de aprendizaje que permiten la flexibilización del mismo con estudiantes con discapacidad cognitiva como síndrome de Down y otras. ¿Las actividades en qué consisten? Por ejemplo, tenemos una de las rutas. ¿Esta yo te ayudo y qué es? Es la ruta estética, ¿cierto? Son cinco rutas. Sí. Para ellos podemos trabajar la ruta estética, la fundacional y la narrativa, que permiten que ellos desarrollen habilidades comunicativas. En este trabajo, Ana se identifica con su cuerpo, sí, primero que todo, porque es su imagen, ¿cierto? Y pudo desarrollar todo el dibujo, todo el proceso, hacerlo, que permitió que ella desarrollara el trabajo con Caperucita Roja. O sea, esta es Ana María, dibujada por Ana María, sí, pero disfrazada de Caperucita Roja. Sí. Oye, te quedó muy lindo. Felicitaciones, Anita. Gracias. Espectacular. Profe, yo quiero saber en qué se beneficia Ana María y el resto de estudiantes con este tipo de estrategias que ustedes están implementando. Por ejemplo, Ana María, que es una niña con discapacidad cognitiva, síndrome de Down, son estudiantes que entran a la escuela con la intención de socializar, habituarse, y mira que son estudiantes que con estas estrategias estamos logrando que escriban muy bien y lean y desarrollen habilidades que aparentemente, entre comillas, no pueden. Pues sabes que, Anita, yo me siento muy orgulloso del trabajo que tú estás haciendo aquí en el colegio, ¿sabes? ¿Y qué? ¿No más? Ni siquiera gracias, ni siquiera un piquito, aunque sea. Gracias. ¿Y un piquito? Ay, casi que no. Felicitaciones, muy chévere el trabajo. Gracias. Muy chévere. Al ver el trabajo que se hace con Ana María, es fácil entender por qué fue premiada esta experiencia de educación inclusiva. Reconocer el esfuerzo de todos estos docentes es importante para el Ministerio de Educación, que a través de este premio busca estimularlos y motivarlos para que sigan trabajando con el mismo empeño por hacer que todos estos jóvenes reciban una educación de calidad y tengan mejor calidad de vida.